Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, en este tutorial vamos a terminar con la realización de Inuyasha. Ya vieron qué bonito queda, amigas. En el video pasado hicimos todo el cuerpo. Ahora vamos a hacer la cabecita, el cabello y los demás detalles que nos hicieron falta, como este que lleva aquí en su manguita, el collarcito, el detalle en blanco del cuello, el cabello, las orejas, la cara, en fin. Así es que tenemos mucho por hacer, pero vale mucho la pena porque vean qué bonito, qué bonito, qué bonito quedó. Muy bien, amigas. Antes de continuar, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Por favor, den like, amigas. Si ustedes dan like en este momento, a ustedes no les cuesta nada más que tocar el icono donde está la manita con el pulgar arriba y eso es todo. Y con eso ayudan mucho al canal porque YouTube, al notar que tiene muchos me gusta, nos ayuda a mover el canal para que mucha más gente nos vea. Así es que apóyenme con eso, por favor. Los invito también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Cada vez somos más y estoy bien, bien contenta. Vayan a formar también, vayan a Instagram. En Instagram nos van a encontrar como Cometa Shop. Ahí vamos a poder estar en un contacto más directo en esas dos plataformas. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a formar parte tanto en Facebook, en Cometa Crochet, y en Cometa Shop en Instagram. Muy bien, amigas, pues sin más por el momento. Bueno, agradecer a los que se han unido al canal. Eso es un apoyo muy grande para mí, así es que los que se han unido, bienvenidos. Muy bien, pues sin más por el momento, vamos a comenzar con el tutorial para finalizar a Inuyasha. Solo para recordarles que tenemos activo en el canal esta pestaña de Super Gracias. Ustedes solo tienen que tocarla y es para apoyar al canal. Pueden apoyarnos desde 20 pesitos. De antemano, muchas, muchas gracias. Vamos a comenzar con la realización del cuerpecito. Bueno, de los detalles del cuerpo. En esta parte alta, como vieron, introducen el crochet y toman su hebra de color blanco. Y la van a introducir de esta forma. Déjenme doblar el alambre para que no me estorbe. Y miren, la van a introducir de esta forma. Toman la punta para que no se les vaya a destejer. Como vieron, pues la estoy sosteniendo. Y aquí van a hacer una cadena. Muy bien. Enganchan hebra. En ese mismo punto entran y van a hacer un medio punto alto. Vamos a hacer un detalle en toda la orilla de la ropa en color blanco. Nos recorremos un poquito, el mismo tejido les va a ir pidiendo dónde es donde se tienen que ir recorriendo. Enganchan la hebra y entran al siguiente punto. Enganchan, sacan y hacen su medio punto alto. Quizás escuchen un poco de truenos, un poco de lluvia, está lloviendo muy fuerte. Muy bien, vamos a hacer esto toda la orilla de la parte alta de la ropa. Este que quedó como cuello en B, vamos a ir haciendo medios puntos altos, amigas. ¿Ven? Aprovechamos para ir perdiendo la hebrita y hacemos medios puntos altos hasta llegar de este lado nuevamente. Miren, aquí ya terminé, ya llegué, ya me encontré donde empecé inicialmente. Corté la hebra, amigas, y lo que vamos a hacer ahora, aquí no hice punto deslizado ni nada. Miren, vamos a tratar de encimarlo de esta forma. Vean que quede como cruzadito. Y donde vean que quede el cruce, van a introducir la hebra de esta forma. Acomoden bien. Jalan para que quede bien, bien el cruce, que no se vaya a deshacer. Y aquí por dentro vamos a hacer un nudito, amigas. Aquí, ¿ven? Ahí está, toman ahí el puntito de la orilla y ahí vamos a hacer un nudito. Muy bien, voy a realizarlo y regreso con ustedes. Miren, ya hice el nudo, perdí la hebra y así fue como nos quedó este pequeño detalle. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la realización de la cabecita.
Muy bien, toman su hebra de color carne y aquí van a ver las instrucciones de su lado izquierdo, las instrucciones en español de cómo van a ir realizando la cabeza poco a poco. Van a realizar primero hasta la vuelta número 22, que estarían terminando con 54 puntos. Antes de continuar, y una vez que llegaron a la vuelta número 22, van a colocar los ojitos, porque van a seguir con las disminuciones, el espacio se va a hacer muy pequeño y se les va a dificultar colocarlos. Van a colocar los ojitos con una distancia de 10 puntos. Vamos a suponer que aquí colocaron el primer ojo, van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces cada ojo, más bien los ojos van a ir con una distancia de 10 puntos y los van a colocar en, aquí ya llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, van a ir colocados entre las vueltas 16 y 17. Los ojitos son ojos de seguridad de 10 milímetros. Muy bien, una vez que hayan colocado los ojitos, vamos a continuar con la realización de la cabecita. Vamos aquí a hacer de las vueltas 23 a la 29. Van a seguir las instrucciones que están viendo de su lado izquierdo. En el lado derecho están las instrucciones, pero en inglés. Así es que al final, amigas, una vez que hayan terminado, van a dejar, van a hacer un punto deslizado y dejan hebra larga, ya que con esa hebra vamos a coser más adelante la cabecita al cuerpo. Les tiene que quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Una vez que hicieron esto, amigas, ya recuerdan, ya tenemos el cuerpo. Entonces, vamos aquí a huecar un poquito este espacio, amigas. Introducen su... yo lo hago con un bolígrafo y van a introducir el bolígrafo de esta forma hasta ahuecar el espacio que tenemos aquí. Pueden ayudarse también con el crochet o con uno de los crochet que no son ergonómicos, que son más fácil también de introducir, pero es bien fácil con el bolígrafo. Todos tenemos un bolígrafo o un lápiz en casa. Una vez que hicieron el espacio suficiente, introducen la cabeza de esta forma, vean. Si por algún motivo el alambre quedó un poquito más largo, simplemente doblan un centímetro o centímetro y medio en la orilla. Tienen que fijarse que quede perfectamente mirando hacia el frente. No vaya a quedar mirando para un lado o para el otro. Tiene que mirar perfectamente hacia el frente. Una vez que lo tienen bien ubicado, perfectamente mirando hacia el frente, con su vista van a ver en qué punto cae la hebra de la cabecita. Y ahí es donde vamos a comenzar a dar puntaditas, amigas. Muy bien. Van a dar una puntada. Una vez que tienen ubicado ese punto, van a entrar de esta forma, de afuera hacia adentro de la cabecita. ¿Vieron? Y nos vamos a pasar al siguiente punto que nos tocaría trabajar de la cabecita. Cuando entremos en la cabecita, vamos a entrar de adentro hacia afuera. Vean, de esta forma. Entran de adentro hacia afuera de la cabecita, ¿vieron? Muy bien. Miren, ay, ¿saben qué es este? El punto que perdí de la hebrita con la que cosimos este detalle aquí. Y aquí se ve, no importa, vamos ahí a quitarla, ya se perdió, miren, nunca nadie va a saber que ahí hubo una hebrita de color blanco. Y miren, de esta forma es como les digo, es importante que lo hagan así porque así se van a notar mucho, mucho menos las puntadas que hagamos. Del cuellito de afuera hacia adentro y en la cabecita de adentro hacia afuera, vean. Vamos a irlo haciendo de esta manera. Amigas, espero que no les moleste. Es ruido de lluvia. Es ruido de lluvia. Fíjense que ahorita estamos en el mes de agosto, empezando el mes de agosto 2022. Hasta el día de hoy en mi comunidad prácticamente no había llovido. Es época de lluvia, pero aquí prácticamente no había llovido. Así es que, pues, bienvenida a la lluvia. Y es el sonido que escuchan, espero no les moleste. Miren, aquí ya terminé de coser la cabecita. Al final hice un nudo fuerte fuerte y perdí dentro de la misma cabecita. Muy bien, amigas, vamos a realizar ahora las cejas. Aquí ya hice una. Cuando hagan la segunda, hagan la primera como les voy a decir y traten de que la segunda les quede lo más parecido que les sea posible.
Muy bien, yo siempre me ayudo con alfileres tratando de que una vez que coloco los alfileres ya me quede lo más parecido posible, así es que todo se vale. Miren, aquí sentí que estaba este muy lejos, porque si ven, esta es más pequeña y la otra que va hacia el centro de la cara es más larga. Entonces, reacomodé mis alfileres. A mí me gustó mucho cómo quedó la primera ceja, entonces la segunda la voy a hacer exactamente igual o lo más parecido que me sea posible. Miren, vamos a tomar la hebra. Una hebra no es del mismo material, sinfonía en color negro, pero es una sinfonía consta de tres hebras. Yo lo dividí, perdón, consta de seis hebras. Yo lo dividí en tres hebras. La ensarté en la aguja lanera y vamos a entrar de esta forma, miren, en la vuelta que está arribita de los ojos. Arribita de los ojos en esa vuelta. Son como, vamos a ver, miren, aquí está el ojito. Son como 6 puntos de diferencia. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 6 puntos de diferencia entre la primera marca y la segunda. Si quieren tomar como referencia el ojo, vean. Aquí es donde termina el ojo, serían 1, 2 puntos y en diagonal hacia arriba, un poquitito en diagonal hacia la derecha, aquí arriba. Allí van a salir, entran por acá y salen por acá. Muy bien, voy a salir en la segunda marca. Si ven, me subí una vuelta, me recorrí a la izquierda, 1, 2 puntos y me subí a la vuelta, como que un poquito en diagonal hacia la izquierda. Y ahora voy a salir de este lado, me voy a regresar a una vuelta hacia abajo. Mire. Y así es como estaría quedando el ojito, amigas. Vamos a dar aquí otra puntadita. Nos vamos a regresar de este lado. Y vamos a dar una segunda vuelta a esta parte de la ceja. Y vamos a salir ahora en la parte central. Aquí. Como más hacia la naricita. Ahí, en el mismo punto, ahí vamos a salir. Esta parte de la cejita, la que está más hacia afuera, ya va a quedar así. Aquí vamos a darle una segunda vuelta. De esta manera. Y como nos debe quedar más gruesa, vamos a entrar de nuevo aquí y ya salimos. Entonces, esta cejita, la que está más hacia adentro de los ojos, va a quedar un poco más gruesa porque a esa le dimos tres pasadas. A la que está más hacia afuera, a la otra le dimos solo dos. Y así es como debe de quedar, amigas. Si no les queda a la primera, háganla tantas veces como sea necesario. Créanme que colocar los alfileres ayudan mucho y es muy probable que les quede a la primera. Pero si no es así, se vale hacerla cuantas veces sea necesario hasta que quede bien. Muy bien, y lo único que vamos a hacer es de este lado, vamos a hacer un nudito. Ya bajó un poco la lluvia, me imagino que incluso ya ustedes ya escuchan menos ruido, amigas. Vamos a hacer otro nudo y vamos a perder hacia adentro. Amigas, algunas de ustedes les avisé que estuve un poquito enferma y me retrasé mucho con este patrón. Todo el primer video ya estaba listo. Ya estaba terminado cuando me enfermé, ya no pude terminar, yo no pude seguir con este segundo video. Entonces, me atrasé un poquito, es por eso que estoy grabando aún con el ruido de la lluvia. Espero no les moleste. Miren, vamos a colocar ahora la nariz. Van a ustedes a ensartar su aguja lanera con hebra de color carne y vamos a entrar otra vez por un lado de la carita. En esta vuelta donde terminan los ojos. Ahí nos vamos a bajar un puntito y vamos a tratar de hacer una línea imaginaria para que la nariz nos quede bien centradita. Si necesitan ayudarse de los alfileres, yo sí me ayudo porque a veces me pierdo un poco, amigas. Yo siento, aquí está bien y a la mera ya no sé ni qué punto es. Entonces, ubíquenlo bien y una vez que digan, a ver, aquí es donde tengo que salir para que el puntito quede bien, la naricita quede bien centradita. A veces no es necesario salir en un punto, a veces para que quede bien centrada necesitamos salir a la mitad de un punto. Y vamos a hacerla aquí tan ancha como ustedes quieran. Yo la voy a hacer de una distancia de dos o más bien de 3 puntos y medio. Y vamos aquí a dar puntaditas.
tantas como ustedes crean necesarias hasta que la naricita quede como ustedes quieran. Hay personas que les gusta colocar la nariz más marcadita y he visto otras naricitas que casi no se notan. Así es que bueno, ese es el gusto de cada quien. Si ya bajó la lluvia, amigas, ya bajó la lluvia, ya está lloviendo muy, muy, muy poquito. Créanme que fue una lluvia intensa, pero pasó muy rápido. Y ya llevamos todo el mes de junio, que es cuando normalmente empieza a llover. Se terminó el mes de julio, ya empezamos en agosto y es la primera lluvia un poquitito más fuerte que se ha venido. Ha llovido muy, muy poquito. Muy bien, una vez que dieron todas las puntadas que crean suficientes, vuelven a salir en el punto en el que entraron, amigas. Colocan bien. Y lo único que van a hacer son dos nuditos de este lado y perder hacia adentro. Así es como quedaría la nariz, amigas. Así es como quedaría ya ubicada. Vamos a hacer el cinturoncito que lleva nuestro muñeco aquí en la, valga la redundancia, en la cintura. Miren, van a ustedes hacer 30 cadenas. Muy bien. Hacen un nudito como lo están viendo en la imagen. Y aquí van a realizar ustedes 30 cadenas. Aquí va una, perdón. Va otra, dos, 3 y así hasta obtener 30. Muy bien, miren, aquí ya tengo las 30 cadenas. Ustedes, depende de la tensión que ejerzan al tejer, puede ser que tengan que hacer 28 o 32. Vayan midiendo la cintura de su muñeco y de eso dependerá el número de cadenas que realicen. Una vez que lo hayan medido de esta forma, fíjense que quede bien bien en la cintura. Les digo que no se encime, que quede solo cerrado. Una vez que ya quedó del tamaño, van a hacer dos cadenas más que solo nos van a servir para subir la labor. Y nos vamos a regresar haciendo, saltándonos estas dos últimas cadenas, medios puntos altos, hasta terminarnos todas las cadenas que hayamos realizado. En este caso yo voy a hacer 30 medios puntos altos. Aquí ya lo coloqué, quedó perfecto, perfecto, amigas. Le puse dos alfileres al inicio y al final de las cadenas y uno aquí atrás. Aquí vamos a tener dos opciones, amigas. Ni se nota, ¿verdad? Es rojo también. Vamos a tener dos opciones. Ya sea que den ustedes unas puntaditas para coser el cinturoncito o que lo peguen. En mi caso lo voy a pegar con silicón líquido, ya sea frío o caliente. Si ustedes acostumbran a trabajar con silicón caliente, claro que lo pueden utilizar, o silicón frío. Esto es ya como ustedes quieran. Repito, si lo quieren coser también está muy bien. Y van a hacer esto, vean. No van a quitar los alfileres, van a dejarlo ahí hasta que seque perfectamente bien. Si se les salió un poquito de silicona a los lados, en este momento pueden irlo metiendo con su aguja lanera hacia abajo para que no se note. Muy bien, vamos a ir quitando. Ahora sí, ya los alfileres, ya vimos cómo nos tiene que quedar, amigas. Entonces vamos a seguir colocando el silicón poco a poquito y lo vamos a ir acomodando como ya vimos. Miren, aquí un poquitín de silicón. Fíjense que había comprado yo un bote de silicón muy grande. No se los recomiendo, amigas. Sale más barato. Si no lo ocupan mucho, mejor aunque sea compren botellitas pequeñas, porque se seca, amigas. Se seca y bueno, a mí se me secó. Entonces, pues mejor botellitas pequeñas y ahí vamos comprando ahí poco a poco, porque sale peor el desperdicio del que se seca. Y miren, van a unirlo aquí tratando de perder esas hebritas que quedaron al final. Vamos a hacer ahora, amigas, el moñito. Vamos a comenzar haciendo 10 cadenas y nos vamos a regresar haciendo dos vueltas de puntos bajos. Como nos vamos a saltar el último punto, cada una de esas dos vueltas sería de 9 puntos. 9 puntos, hago una cadena, giro la labor y en la otra vuelta haré otros 9 puntos. Y eso es todo, amigas. Al final aprietan fuerte y cortan la hebra.
les va a quedar algo como lo que están viendo en la imagen. Ustedes le van a dar la forma que están viendo. Exactamente al centro le van a dar un doblecito como hacia abajo, miren. Lo que siempre yo les he recomendado es tener una imagen del personaje que estén haciendo, que la tengan cerca en su dispositivo o por ahí, que saquen una imagen y la estén viendo constantemente para lograr el mayor parecido posible al personaje. Entonces, le van a dar esta formita, le dan una vuelta con el hilo, con su hilo de color rojo, vean, le van a dar una vuelta así y le dan formita. Aprietan y le dan forma. Vamos a darle una vuelta más. Déjenme ver porque no quedó bien centradito. Ahí está. Le vamos a dar otra vez esta vuelta hacia abajo. Aprietan fuerte. En cada vuelta que den, aprietan y van dándole forma. Así hacia abajo, vean. Otro apretoncito y le van dando forma. Si quieren dejar la hebra inicial y final largas, está muy bien. Ya con esas hebras cosen al cuerpo del muñeco. Si eso es lo que ustedes quieren. Y si no, yo voy a volver a pegar aquí con silicón. Primero voy a poner una gotita de silicón para que para que esas hebritas que me quedaron ahí no queden sueltas. Y después voy a poner silicón al centro del cuerpecito para poner ahí el moñito. Aquí una gotita de silicón. Esto es como les decía para pegar los moñitos. Más bien los hilitos detrás del moño. En algunos lados no le dicen moño, le dicen lazo. Muy bien, una vez que ya pegamos los hilitos, vamos a poner otro poquito de silicón y lo vamos a pegar aquí, miren, en la mera barriguita, al centro, aquí donde quedó la unión del cinturoncito. Allí vamos a poner un poquito de silicón y vamos a colocar de esta manera el moñito. Muy bien, seguimos con más detalles. Vamos a hacer este como hilito que tiene en la parte baja de las manguitas. Van a ensartar su aguja lanera con hebra de color negro. Esta sí tiene que ser completa, Ya ven que para las cejitas hicimos la hebra delgada, aquí sí tiene que ser completa. Entran por la parte de abajo y vamos a hacer puntadas con distancia de 2 puntos. Dejen un poquito largo aquí para que al final corten del tamaño que ustedes quieran. Un poquito más largo de lo que piensan cortar. Unos 3 centímetros y ya después cortamos. Miren, aquí conté dos puntos y por ahí entré otros 2 puntos y salgo. Y vamos a hacer esto cada 2 puntos. Puntaditas con diferencia de 2 puntos. Aquí cuento 2 y para salir cuento otros 2. Y esto hice, miren, en todo el contorno del bracito. Cuento 2 y salgo, miren, aquí salgo justo en donde entré. Eso está bien. Si ustedes salen un puntito antes, también está bien, no se preocupen. Y ya, fíjense que al principio había hecho yo un nudo. Pero si le hacemos un nudo, ya no da, visualmente no se ve como la imagen de Inuyasha. Entonces yo preferí no hacerle nudo y dejarlo así. Así porque esas como hilitos de Inuyasha no se ve, se ven como muy juntos. Si le hacemos el nudo, ya no da el efecto. Háganlo como ustedes quieran, pero yo preferí dejarlo así. Según yo, no son muy largos. Si ustedes quieren dejarlos más largos, se vale, amigas. Muy bien, vamos a continuar ahora con más detalles. Para hacer el collar van a cortar una hebra de color negro, de hilaza sinfonía de color negro, de unos 30 centímetros. Miren, esto es, puede ser incluso menos, el collar es muy pequeño, pero a lo mejor unos 30 centímetros. Las cuentas son pequeñas, las cuentas son pequeñas, así es que cuántas cuentas van a ustedes a utilizar depende mucho del grosor de sus cuentitas. Así es que para estas delgadas, ya vieron más o menos cómo quedan en mi mano. Yo voy a, en una muestra previa que hice, tengo que introducir 9 aquí en mi aguja. Muy bien, como les comentaba, yo corté como 25 centímetros 30 de hebra de la marca Sinfonía. Me va a sobrar, pero prefiero eso para que no cueste ningún trabajo anudar al final. Muy bien. Una vez que haya introducido las 9 cuentas de color negro, voy a introducir una blanca, 3 negras, otra vez una blanca y otra vez 9 de color negro.
Miren, vamos a ver lo que obtuve al final. Es esto, vean. Y se lo vamos a colocar de esta manera a el cuerpecito de Inuyasha. Vean, aquí simplemente van a hacer un nudo más. Yo voy a hacerle uno más, bien apretaditos, y cortamos. Tal vez ustedes consigan un material un poquito, no sé, tipo alambre con el que a veces hacen los collarcitos. Está muy bien, amigas, mejor, ¿eh? Mejor. Y así es como le quedaría. Miren, yo lo que voy a hacer es voy a hacerle unas dos puntaditas aquí enfrente. Unas dos puntaditas aquí, exactamente en medio, lo más en medio que pueda, para que quede fijo y no se esté moviendo. Sugiero que hagan lo mismo para que quede fijo allí el collarcito. Muy bien, vamos a hacer ahora el cabello. Van a tomar su hebra de color blanco y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 9. Aquí la diferencia es que todo lo vamos a hacer en bucle trasero. Montan su anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. Y en la vuelta número 2 van a hacer 6 aumentos. Miren, aquí está el anillo mágico. En la vuelta 2 van a hacer 6 aumentos. Pero a partir de esos 6 aumentos ya lo haremos en bucle trasero. Recuerden, para trabajar en bucle trasero no vamos a tomar el punto completo. Aquí sería tomar el punto completo. Nosotros solo tomamos la hebrita de atrás, el buclecito de atrás. Y así es como vamos a trabajar todas las vueltas a partir de la vuelta número 2. Por ejemplo, así, miren, así. Vuelta número 2, 6 aumentos. Vuelta número 3, un punto bajo y un aumento. Y todo eso lo vamos a hacer exactamente igual. Pero recuerden que lo van a hacer todo en bucle trasero. Eso nos va a servir para sacar los cabellitos más adelante. Miren, una vez que terminaron, terminaron todas sus vueltas. Al final van a hacer 30 cadenas como las que están viendo en la imagen. Miren. Terminé mis vueltas de la peluquita y hice 30 cadenas. Ahora voy a hacer dos cadenas más que solamente me van a servir para subir la labor. En esas cadenas no voy a trabajar y me voy a regresar haciendo 30 medios puntos altos. Engancho la hebra, entro en la cadena, salgo y tejo los tres juntos. Engancho, en la siguiente cadena vuelvo a enganchar, saco y tejo los tres juntos. Engancho, entro en la siguiente cadena, vuelvo a enganchar, saco y tejo los tres juntos. Así hasta obtener 30 medios puntos altos. Aquí ya terminé, vean. Lo que voy a hacer es, en la siguiente cadena no trabajo, en la que sigue tampoco, hasta la que sigue voy a hacer un punto deslizado. Muy bien, voy a comenzar otra vez haciendo cadenas, pero en esta ocasión lo que voy a hacer son 40 cadenas con dos cadenas para subir y me regreso haciendo 40 medios puntos altos. Cuando termine me salto un punto, me salto otro punto, en el siguiente hago punto deslizado y vuelvo a empezar hasta hacer 10. Es así como nos estaría quedando, vean. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un cabello más como el primero que hicimos. Vamos a hacer 30 cadenas, hacemos 2 para subir y nos regresamos haciendo 30 medios puntos altos. Una vez que hicimos este cabello, vamos a hacer ahora cabellos pequeños, que son los que irían al frente de Inuyasha. Aquí, en este caso, vamos a realizar 5 cadenas más 2 para subir y nos regresamos así haciendo 5 medios puntos altos hasta obtener 5 cabellos. Muy bien, seguimos. Ah, miren, al final cuando terminemos vamos a cortar la hebra y nos vamos a pasar hacia el revés de la labor. Amigas, corté la hebra muy pequeña, no hagan eso, por favor. Una vez que se pasaron hacia atrás, lo único que van a hacer es un nudo de este lado. Uno o dos, como se sientan ustedes seguras. Miren lo que tengo que hacer porque corté mi hebra muy pequeña. Bueno, hacen un nudito o dos y ya lo único que van a hacer es apretar y cortan. No necesitan cortar al ras, aunque quede un poquitito larga esa hebrita. Va a quedar por dentro, así es que no se va a ver. Y ya que hicieron esto, lo que van... no vamos a trabajar en la primer línea de bucles traseros, nos vamos a ir hasta la que sigue, a la altura del primer cabello largo que hicimos.
Ya ven que hicimos un cabello mediano primero. En el segundo cabello que hicimos, que ya es largo, vamos a hacer 42 cadenas más 2 para subir y nos regresamos haciendo 42 medios puntos altos hasta obtener 8 cabellos. Y haremos también 6 cabellos de 7 cadenas más 2 para subir y 7 medios puntos altos. Voy a realizarlo, amigas. Aquí ya está la segunda capa de cabello. Estaríamos teniendo algo similar a lo que están viendo en la imagen. Vamos a empezar una tercera capa. Muy bien. Otra vez nos vamos a saltar una vuelta de bucle trasero. Miren, hasta acá nos vamos a ir, ¿eh? Y aquí sí ya vamos a comenzar en los cabellitos medianos. A la altura de los cabellitos medianos, vean. Vamos a hacer 6 cabellos de 44 cadenas más 2 para subir y 44 medios puntos altos y 4 cabellos de 9 cadenas más 2 para subir, regresándonos con 9 medios puntos altos. Muy bien, vamos a realizarlo, amigas, y seguimos adelante. Miren, así es como nos estaría quedando, amigas. Aquí ya no vamos a seguir haciendo cabellito. Tiene mucho cabello Inuyasha. Ustedes están en la libertad de hacerle más si así lo desean. Si no les salen el número exacto de cabellitos que yo hice, no se preocupen. Y miren, aquí como están viendo la imagen, tiene que coincidir anillo mágico con anillo mágico. Y estos dos cabellitos medianos que hicimos entre los cabellos pequeños, traten de que queden bien ubicados, bien centraditos, a la misma altura del lado derecho y del lado izquierdo de la cabecita. Y si quieren ustedes, no les vaya a quedar muy a la derecha, muy acá o muy acá, miren, que quede bien centradito. Y una vez que haya centrado bien, amigas, y que hayan colocado anillo mágico con anillo mágico, ya pueden ustedes poner los alfileres allá arriba. Miren, aquí sí, yo le doy una caída natural a esos cabellitos aquí de la ceja, perdón, son 3 puntos hacia la derecha y del otro lado otros 3 puntos hacia la izquierda, más o menos que les quede bien centradito, amigas. Una vez que hicieron eso, van a ir acomodando los cabellos conforme vayan con su caída natural. No los, o sea, si ustedes quieren, miren, otra vez les digo, tengan una imagen cerca y eso les va a ayudar mucho. Pero miren, antes de acomodar los cabellitos, vamos a coser la peluquita. Más o menos de aquí donde terminan las cejas, que sería esta vuelta, quedó 1, 2, 3, 4 vueltas hacia arriba, miren. Aquí donde empiezan los cabellitos son aproximadamente 4 vueltas hacia arriba. A esa altura más o menos les tiene que quedar. De todas maneras, si ponen anillo mágico con anillo mágico, les va a quedar muy similar. Introducen una hebrita que hayan ustedes ya ensartado en su aguja lanera y van a salir aquí en la primera vuelta, más bien en la última vuelta de la peluquita, aquí donde comenzaron a hacer cabellitos. Dejan una hebra un poquitín larga para atar al final. No la vayan a jalar toda y vamos a comenzar a dar puntadas, amigas. Aquí no se preocupen, cósanlo bien, eso sí. Miren, aquí me recorro unos 3 o 4 puntos más o menos, pero como vamos a coser o pegar el cabellito, pues eso va a ayudar mucho. Entonces aquí sí me recorro un puntito si acaso de donde salí, y aquí ya me recorro 3 puntos aproximadamente. Jalo. Aquí sí voy a volver a entrar muy cerca de donde salí y aquí me vuelvo a recorrer unos 3 puntitos. De esta manera voy a coser toda la peluquita, amigas, ¿eh? Vamos a hacer a un lado los cabellitos que no nos estorben allí, no los vayamos a coser. Estos de las otras capas van hacia arriba y la primera capa va hacia abajo. Y de esta manera vamos a ir cosiendo toda la peluquita de Inuyasha. Miren, ya quedó. Ya coloqué aquí el cabellito, como les decía, en una caída natural. No hay necesidad que acomoden el cabello a menos que ustedes así lo deseen. Pero la sugerencia es que así como caiga cada cabellito, allí lo vayan acomodando con sus alfileres. Ustedes van a ver muchos huecos. No importa que queden esos huecos. Tenemos mucho cabello que nos va a ayudar a cubrir esos huecos, vean. Aquí en la segunda capa tenemos muchos cabellos que nos van a ayudar a cubrir esos huecos. Así es que por lo pronto, y una vez que hayan acomodado todos estos cabellitos, los van a comenzar a coser. Más o menos a la altura, vean.
una o dos vueltas abajo de donde termina el ojito, unas dos vueltas, van a colocar, traten de colocar a la misma altura todos los alfileres y allí van a ir cosiendo si ustedes desean coser. Van a hacer una puntadita en cada cabello hasta que quede listo. Yo lo voy a pegar con silicona, amigas. El flequillo, vean. El flequillo igual en su caída natural, yo no creo necesario que haya necesidad de acomodarlos, pero si ustedes lo creen necesario, igual y les queda mucho más bonito que a mí. Yo acomodé cada cabellito en su caída natural. Y vamos a empezar, como les decía, a coser. En mi caso, yo lo voy a pegar con silicón. Miren, como ya tengo todos mis cabellitos bien colocados, voy a empezar a pegar cabello por cabello. Ustedes observen a qué altura necesitan que quede pegado el cabellito. Les digo que unas dos vueltas abajo de donde termina y ahí pegan. Allí pegan, amigas. Ya sabemos que el silicón pega muy rápido. Si están acostumbradas a trabajar con silicón caliente, pues con ese van a pegar. Y miren, aquí a la misma altura donde terminó de pegarse el primer cabellito, vamos a pegar el que sigue y todos los demás. Ya terminé de pegar los primeros cabellitos, amigas. Ya coloqué alfileres en la segunda capa. También aquí, miren, aquí la caída natural, pero si hace falta hacerlos un poco más a la derecha o un poquitito más a la izquierda para que se tapen los huecos, está muy bien. Miren, aquí este quedó encima, pero no importa porque tenemos los cabellos de la segunda capa que nos van a ayudar a cubrir, vean. ¿Ven este cabellito? Queda perfecto cubriendo este hueco. ¿Ven, amigas? Este es de la tercera capa, pero no importa, amigas. Entonces, la segunda capa, acomódenla como les vaya pidiendo, como se vayan acomodando, que a final de cuentas, en la tercera capa vamos a... Miren, esta es de la tercera capa, ya cubriremos algún hueco que haya quedado por allí. Así es que vamos ahora a hacer lo mismo. Si ustedes decidieron coser, vayan cosiendo. Y si decidieron pegar, vamos a pegar cabellito cabellito por cabellito. Miren, aquí ya terminé de pegar todo el cabellito y quedó fabuloso, amigas. Ya hice una orejita. Así es que sigamos con las orejas. Miren, para hacer las orejitas van a tomar su hebra de color blanco y en la vuelta número 1 harán un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 9 puntos. Vuelta 3, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 4, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 15 puntos. Vuelta 5, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. En las vueltas 6 y 7 haremos 18 puntos en cada una de esas vueltas. Les va a quedar la orejita como están viendo en la imagen. Dejen hebra larga, amigas, porque lo primero que vamos a hacer es cerrar esta orejita por la parte de abajo. Vamos a hacer puntaditas de esta forma hasta haber cerrado bien la orejita por la parte de abajo. Muy bien, amigas, espero que les esté gustando Inuyasha. Vamos a seguir con más proyectos muy muy bonitos que estoy segura les van a encantar, amigas. Así es que no olviden dar like a cada uno de los videos, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los cada vez que estemos estrenando tutoriales, y compartan y comenten, por favor. Muy bien, amigas, miren, ya terminé de cerrar la orejita. Lo que vamos a hacer a continuación es coserla. Ay, perdón, déjenme acomodar mi... Bueno, ni les avisé, ya acomodé mi camarita, miren. Vamos a colocarla en la parte de arriba. Vamos a tomar como referencia el anillo mágico. A ver, amigas, ahí está, miren. Vamos a tomar como referencia el anillo mágico y va a quedar la orejita a... un poquitito más hacia abajo, vean. Una parte de la orejita va a quedar cerca del anillo mágico, allí por donde ya no hicimos cabellitos. Pero la mayor parte de la orejita se va a ir más hacia abajo, hacia la cabecita. Si tienen la necesidad de poner unos alfileres para que no se les mueva, está perfecto. Van a dar un pequeño doblez para que se vea una especie de redondez en la parte baja de la orejita y no quede plana, plana, plana. Muy bien.
y van a colocar alfileres si así lo desean para que no se les mueva. Esto les va a ayudar mucho a la hora de coser, ya no va a ser tan dificultoso. Y vamos a empezar a dar puntadas, miren, una puntada en el cabellito y luego nos vamos a regresar atravesando la orejita. ¿Ven? ¡Ay, se me zafó! Ahí está. Muy bien. Ahí está, miren. Vamos a volver a entrar en el cabellito. Mira, aquí me voy a ir para atrás para que sea más fácil, amigas. Así. Y nos vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿les parece? Y ahora sí voy a entrar por la cabecita, vean. Aquí. Vamos, voy a hacer una puntada más o menos del ancho de la misma orejita. Y me regreso atravesando la orejita. Voy a hacer otra puntada en la cabecita, más o menos de, ¿qué será? Un puntito o dos, más o menos de lo ancho de la misma orejita. Ahí está. Creo que quedó un poquito más ancho. Vamos a regresarnos un poquitín, amigas. Y así vamos a hacer hasta terminar de colocar toda la orejita. Ahorita salgo por aquí y vuelvo a entrar a atravesar la oreja hasta que quede perfecta. Miren, aquí ya quedó perfectamente bien colocada, amigas. Lo único que van a hacer es con mucho cuidado, van a tomar su rubor. Si quieren poner aquí un masking o algo que no les vaya a ensuciar la parte del pelito. Esto lo vamos a colocar con muchísimo cuidado solo en la orejita y vamos a dar este tono rosado a la parte interna de la orejita de Inuyasha. En estas orillas vamos a dejar una parte blanca. Muy bien, solo vamos a hacer una especie de triángulo con el rubor para que le dé el tono rosado a la parte interna de las orejitas. Y así, amigas, está tomando un tono muy, muy bonito. Traten de que sea nuevecito el pincelito o lo que estén usando para pintarla y no se les vaya a manchar el cabellito. Muy bien, amigas, pues es así como llegamos al final de un tutorial más. Inuyasha quedó fantástico. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Sirvieron mucho esas puntaditas en el collarcito para que no se mueva. La verdad, estoy fascinada, amigas. Yo le hice un pequeño planchado, amigas, para que el cabello no se enrosque. Yo les sugiero que si pueden hacerle un pequeño planchado, si tienen planchita para el pelo, esa les ayudaría perfectamente, o si no, con mucho cuidado, plánchenlo con la plancha que tienen en casa, solo que suavecito, sin apretar demasiado, amigas, para que les quede más lacio. Y si lo quieren dejar sin planchar, también está muy bien, pero este efecto logré planchando. Quedó fabuloso, amigas. Estoy bien contenta con el resultado. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Me encantó, me fascinó mi Inuyasha, amigas. Pues como les decía, vamos a seguir con proyectos muy, muy bonitos. Así es que esténse muy, muy pendientes. Y bueno, llegamos al final de un proyecto más. Nos vemos muy, muy pronto. Por favor, cuídense mucho.